voy a charlar en español. Soy ecuatoriano, pero he estado viviendo los últimos 30 años de mi vida en los Estados Unidos. Mi familia está ahí, me considero un ciudadano de California. Entonces voy a darles una presentación acerca de cómo el trabajo científico ha estado muy bien vinculado con lo que tiene que ver con la formulación de políticas con respecto a la situación energética, al cambio climático en California. Y también voy a hablarles un poco acerca de el estudio, el informe que Giant mencionó hace poco, que se lo va a entregar al gobernador, a la legislatura y a los ciudadanos en general en agosto de 2018. No puedo decirle mucho acerca de los resultados porque estamos tratando de presentar todos los resultados en una forma que cree un impacto mayor en California, pero ustedes van a tener un entendimiento básico de lo que estamos haciendo. Entonces voy a comenzar con una perspectiva histórica. En 1888, la legislatura en California ordenó a la Comisión de Energía la preparación de un estudio acerca de dos cosas. Primero, quería la legislatura saber si el climate change, el cambio climático, era real. Y segundo, si era real, ¿qué consecuencias tendría para California? Entonces, la Comisión de Energía preparó un reporte indicando que sí, es un problema y que sería un problema para California, que es un efecto real. Nuevamente, es el 1988, eso es hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, nada pasó en las esferas políticas en California por unos 10 años, por muchas razones. Pero al mismo tiempo, los científicos de California continuaron las conversaciones con los legisladores, con los gente de la política en California. Entonces, hubo un proceso de educación sobre las bases del cambio climático en California y en todo el mundo. Las cosas comenzaron a cambiar cuando en 1995 comenzamos a trabajar en un informe acerca de las emisiones del efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. El inventario fue muy bien recibido y, para mi sorpresa, cuando lo acabamos nos encontramos de que había una ley que había pasado que mandaba la preparación de este inventario en forma frecuente. No nos dieron dinero, pero nos mandaron que hacerlo. Eso siempre pasa. Al mismo tiempo, una profesora de escuela se convirtió en un senador en California, y el senador Pavli, y por primera vez logró introducir una ley que se llama la de Pavli Bill, en su honor, que es básicamente que requería estar controlando las emisiones de efecto de invernadero que vienen nuestros vehículos. Esa ley se convirtió muy popular en California, entonces cambió el aspecto político en California, donde el futuro gobernador, en este caso, en esa época futuro, era el gobernador Schwarzenegger. Él se dio cuenta de que el cambio climático tenía soporte en la ciudadanía de California. Al mismo tiempo, comenzando en el año 2000, nosotros comenzamos a un programa de investigación que es apoyado por todos nosotros en California cuando pagamos nuestra cuenta de electricidad. Hay una cantidad muy pequeña que se convierte en cerca de 200 millones de dólares al año, que es usado para la investigación. La mayoría es acerca de cómo crear nuevas tecnologías energéticas que sean más eficientes, pero también que reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo me encargué de la parte de estudios analíticos de cambio climático
Y para ser breve, en 2003, en los años anteriores, tuvimos unas reuniones con los científicos de California y decidimos que necesitábamos un plan a largo plazo. Entonces, en 2003, publicamos el plan de largo plazo de investigación en California con respecto a cambio climático, y la idea es complementar lo que estaba haciendo el gobierno federal y lo que estaba haciendo las instituciones internacionales con respecto a investigación. Y se lo hizo en una manera de que, nuevamente, de complementar cosas que no lo estaba haciendo otras instituciones. Entonces, una vez teníamos un presupuesto de alrededor de $5 millones al año, que no era suficiente para lo que queríamos hacer, pero con el plan identificamos cuáles eran las áreas primordiales, y cubríamos todos, desde mitigación, reducciones de gases de efecto invernadero, impactos, proyecciones de cambio climático y cuestiones de adaptación o resiliencia. Entonces, también creamos una institución que es una institución virtual, que no existe en ningún lugar, simplemente está en nuestra cabeza. Es el California Climate Change Research Center, que es realidad proyectos de estudios en diferentes universidades de California, como la Universidad de California de San Diego, la Universidad de California en Berkeley, Stanford y otras instituciones. En 2005 el gobernador nos ordenó la preparación de un informe de cambio climático. Como nosotros ya estábamos trabajando sobre eso, en 6 meses preparamos un informe, y el informe se lo distribuyó a los legisladores cuando estaban discutiendo una nueva ley que requería reducciones que tenía como objetivo reducir las emisiones de gases invernaderos en California. Distribuimos el sumario Our Changing Climate, 12 páginas, muy breve, pero es lo que leen los legisladores, y fue influencial en la adopción de esta ley en California. Y este es solo un ejemplo. Lo mismo ha pasado en la cuestión de adaptación, lo mismo ha pasado en las cuestiones de acción a nivel local, etcétera, etcétera. Entonces, hay como 200 publicaciones que que el Estado ha apoyado, publicaciones científicas en diferentes journals, en diferentes publicaciones científicas, en adición de los panfletos que es para el público en general. En general, nuestro assessment usa un formato estándar donde desarrollamos proyecciones de cómo el clima está cambiando en California, pero también cómo cambiaría en los próximos 100 años. Y se lo hace a un nivel de resolución temporal y geográfica que es adecuada no solamente para investigación, sino también para planeamiento a largo plazo. Por ejemplo, el plan forestal de California, que se lo prepara cada 5 años, ha utilizado los resultados de nuestro trabajo, you know, para ver cómo se debe manejar las áreas forestales en California. También usamos un common set of proyecciones de cómo las áreas urbanas van a cambiar en California y cómo deberían cambiar para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, esas son las cuestiones comunes que todos los estudios utilizan. Y después, en este caso, este slide es para el estudio acerca de los impactos al sector agrícola, pero es lo mismo para el sector de energía, para el public health, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, investigadores de Stanford University, Chris Field and David Lovell, ellos estimaron en 2009, cómo los cultivos en California serían afectados debido al cambio climático. Esa información se la pasó a los profesores de Universidad de California en Davis para ver los efectos del
al respecto económico y cómo el sector agrícola sería impactado. Y eso también tomó en cuenta estudios que se habían hecho acerca de hidrología para saber cuánta agua habría disponible para el sector agrícola. Eso es simplemente para darle un ejemplo del tipo de investigación integrada que se hace en California con investigadores de diferentes áreas de trabajo, economistas, ingenieros como yo, climatologistas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora voy a hablar acerca del trabajo que se está finalizando, el California's Fourth Climate Change Assessment. Es una colección de unos 200 científicos de todo California, unos 50 reportes individuales. Cada uno va a terminar eventualmente en publicaciones en scientific journals, en publicaciones científicas, pero también publicaciones a síntesis de los estudios. Entonces, estamos preparando, y estoy encargado con la persona que trabaja para Ken, Luis Bedford. Estamos preparando el sumario para el Estado. Los estudios que hemos comisionado, más estudios que otros han hecho, qué es lo que nos dice acerca de cambios el clima en California, qué nos dice acerca de impactos y qué nos dice acerca de cómo debemos adaptarnos a un cambio climático. Una cosa que es nueva es la preparación de reportes regionales. Entonces, tenemos 9 reportes regionales, donde es la misma cuestión, donde cada reporte regional indicará qué es lo que se debe hacer o nos dará indicaciones o opciones acerca de adaptación al cambio climático. Y lo que es bueno, que lo pensamos muy bien, es que creemos que la acción en muchos casos debe ser acción a nivel local, y por esta razón las universidades locales están encargadas de cada uno de los estudios regionales. Por ejemplo, para el estudio del área de San Francisco, los 9 condados en el área de San Francisco, UC Berkeley is in charge. Está encargada de la Universidad de California en Berkeley, está encargada del estudio. Para el área de Los Ángeles, UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, etcétera, etcétera. En el área del agrícola del San Joaquín Valley, tenemos la Universidad de California en Merced. Y también hay estudios específicos acerca de environmental justice, la justicia del medio ambiente, no sé cómo se dice en español. Pero también acerca de nuestras áreas costeras y también de las comunidades indígenas en California. Algo que es importante en este aspecto es que no solamente son los científicos que están trabajando en esto, también hay grupos interesados, le llamamos en inglés stakeholders, supongo que grupos interesados está bien, o no sé cómo se le dice en realidad, pero la idea es que los grupos interesados han trabajado con los científicos para determinar qué tipo de información sería de beneficio para ellos para implementación de medidas de adaptación. Esto se ha facilitado, esta comunicación con la gente que toma decisiones, ha sido facilitada para la creación de grupos que se han creado por sí mismos. No es que el Estado dijo, créense en grupos en las diferentes regiones, no, son grupos locales, no tan gubernamentales, por ejemplo, las ciudades, pero también grupos privados como las compañías eléctricas, que decidieron reunirse e informar lo que se llama la Alianza de Colaboración Regional para la Adaptación del Cambio Climático. Entonces, hay como 5 o 6 grupos en todo California. Entonces, el Estado está utilizando esta oportunidad
para trabajar más en colaboración con los grupos locales. Por ejemplo, ellos son parte de estos grupos regionales que están preparando el estudios, los informes regionales, pero también ellos están organizando una conferencia sobre adaptación en Sacramento. Entonces, los resultados del assessment, del informe, va a ser presentado en agosto en esa conferencia, y también van a haber foros regionales en las diferentes ciudades de California. Como Ken estaba diciendo, la adaptación o resiliencia es ahora la ley, es la ley en California, o sea que se está implementando. Estamos en los pasos iniciales. Tenemos información científica que no es perfecta, no es completa, pero hay información que se puede utilizar para informar los trabajos de adaptación. Lo bueno en California es que si está en la ley, se cumple. Entonces, todas las ciudades deben prepararse para un cambio climático. Algo que en mi área de trabajos tiene sobre todo que ver con el sistema energético. Entonces, tenemos tres estudios acerca de cómo el sistema energético debe cambiar en California, pero no solamente eso, sino que durante ese cambio hacerlo de una manera que también se convierte en más resilient, que se convierte en más, es menos vulnerables a los impactos del cambio climático. Por ejemplo, con el uso de microgrids, que son sistemas eléctricos pequeñitos, que si hay una disrupción del sistema energético total, ellos se pueden continuar con sus operaciones. Entonces, para hospitales, para ciudades, para sistemas de emergencia, etcétera, etcétera. También, bueno, los estudios, y eso también ha sido adoptado en el área política, indican de que para reducir emisiones en California, primero debemos decarbonizar la generación de electricidad en California, y eso está avanzando a muy rápido paso. Segundo, de que debemos electrificar todo lo que se puede electrificar, porque electricidad no estaría asociado con emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hay un big push para vehículos eléctricos. Yo ya reservé mi modelo 3, el Tesla. Estoy contribuyendo también. Pero también no es, se usa mucho gas natural en California, pero también para la calefacción, también eso debe cambiar. Y ya hay pasos que se están haciendo en ese respecto. Algo que es nuevo, porque siempre estamos preocupados de que si California va por su cuenta, tal vez eso sería una desventaja para California. Pero me olvidé decirle que los informes que preparamos incluyen salud pública, incluye estudios sobre el sector agrícola, incluye estudios sobre el sector del agua, las áreas costeras, ecología, energía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos dándonos cuenta es que si es que electrificamos todo que puede ser electrificado, y si las fuentes de electricidad vienen de fuentes renovables, es que las emisiones de contaminantes de aire van a ser reducidas en forma dramática. Y los efectos beneficiosos con respecto a la calidad de aire y a la salud humana serían del mismo orden de magnitud que el costo, el costo percibido, porque otros también argumentan de que en realidad sería un net benefit. Entonces, los efectos beneficiosos con respecto, solamente hablando beneficios de salud pública, serían del mismo orden de magnitud que los costos de reducir greenhouse gas emissions.
de reducir gases de efecto invernadero. Con respecto al sistema de energía, en esto tiene más que ver con ciudades. ¿Cuánto tiempo tengo ya? 5 o 10 minutos. Ok, solo voy a hablar por 2 o 3 más minutos. Entonces, profesor Max Hammer from UC Berkeley, él tiene acceso, en realidad, todos los profesores de la universidad, si es que firman un documento diciendo de que no van a publicar información confidencial acerca de las cuentas de electricidad que todos pagamos. Entonces ellos tienen acceso a todas las cuentas de electricidad y de natural gas. Entonces pueden hacer estudios muy sofisticados acerca de cómo el cambio climático afectará la demanda de electricidad y de gas natural. Entonces, ese es un estudio que lo hacen al nivel del código postal, que es realmente como de 10.000, 20.000 personas por código postal. Entonces, tenemos esa información a un nivel muy granular. Ese mismo tipo de información se está utilizando para ir más allá de los inventarios convencionales, para también estar haciendo inventarios que tienen que ver con el consumo de productos. Por ejemplo, si compramos algo que es hecho en China, el consumption-based accounting toma en cuenta las emisiones asociadas con la importación de productos. Entonces, nuevamente, y esto tiene relevancia con respecto a las ciudades, hay un nuevo producto de la Universidad de California en Berkeley, donde uno puede ver su neighborhood, cuáles son las emisiones con respecto al consumo al nivel geográfico muy detallado. Este tipo de inventario no va a reemplazar el inventario convencional, pero nos da otra perspectiva, porque si también reducimos nuestros gases, pero realmente exportamos las emisiones a otras áreas, el efecto global no sería tan bueno. Entonces voy a finalizar con esto. Este es mi... Él ya pasó al otro lado de la vida, pero mi hijo Max Franco. Muchas gracias por su atención.